Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar. Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con una nueva serie y como vieron es Crash Bandicoot Warp. Ayer ya subí otra nueva serie que es Super Mario Bros. 2. Como la anterior semana, las dos series se me acabaron. Terminé mis dos series en una misma semana. Tanto Crash Bandicoot 2 Cortex Ataca de Nuevo como Super Mario Bros. Y ahora vamos con la secuela de Super Mario Bros. El Super Mario Bros. 2 y la secuela del Crash Bandicoot 2 Cortex Ataca de Nuevo, Crash Bandicoot War. El cual la iba como que ya he grabado la trilogía aparte. Como vieron, la primera, el Crash Bandicoot, lo grabé muchos años. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Ah, el primer Crash Bandicoot lo jugué como un año atrás o algo así. Y no volví a grabar Crash Bandicoot 2 Cortex Ataca Nuevo hasta ahora, que lo grabé y lo terminé. Y ahora sigue Crash Bandicoot War. Y en cuanto a Super Mario, voy a grabar la trilogía. What es teletransportado. Y vamos con juego nuevo. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Este es el Cortex. Algo del Crash Bandicoot 2 Cortex Ataca Nuevo. ¡Pum! Vaya risa tan inquietante. Uka, Uka, libre. No, no es posible. Qué horror. Ese malvado ha vuelto. Dejó el portátil y casi deja a Crash. Nunca nadie ha osado decepcionar al gran Uka Uka. Pero tú, Cortex, lo has hecho dos veces. Gran Uka Uka, ese diablo de Bandicoot. Desde las profundidades de mi prisión templo te envié unas instrucciones bien sencillas. Pero perdiste las gemas. Perdiste los cristales. Y yo he perdido la paciencia. No queda ninguna otra fuente de energía en el planeta. Lo sé. Hemos tenido algunos pequeños contratiempos. ¡Y fallasteis! Pero puesto que tu ineptitud ha servido para liberarme, me siento generoso. Aún existe un modo de amasar el poder necesario para esclavizar este miserable planeta. Y esta vez el gran Uka Uka se asegurará de que lo haces todo bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno Uka Uka se ha liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo.
El osito. Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Gracias, Aku Aku. Ahorita vuelvo. Ya he regresado y ahora, bueno, mejor podemos salir. Ah, dije salir. Y como ven, estos sitios, estas ranuras de tiempo, como ven, están cercadas eléctricamente y está, no, este sector no. Y vamos con el primero, la aldea del sapo, y vámonos para acá. Crash, 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 ¿por qué te metes siempre donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Esa máscara. Al parecer, por lo visto, ya el doctor, el villano principal es Uka Uka, en teoría. Y Neocortex le, al parecer, es como su sirviente. Y como ven, estamos en la Edad Media. Vámonos. Conservan las mismas habilidades de los del Crash Bandicoot 2. Y vamos a tumbar a la cabra. Caminamos por agua y tenemos al Aku Aku. Wow, de lujo. Y listo. Estas casas hay que destruirlas rápido antes de que se vuelvan casas de metal. Y tenemos un sapo. Golpe aéreo. Y listo. Toma. Bueno, no era necesario darle. Y listo. Vamos con el bonus. Vaya música. Es la música del menú la música del menú principal de Crash Bandicoot Warp. En español es Crash Bandicoot Teletransportado. Ups, mandé volar Fruta Goomba. Bueno, no pasa nada. No pasa nada con que vuele unas pocas frutas Goomba. Y listo. Ahí se suma a todo lo que tenemos. Y vámonos a volar, se ha dicho. Bueno, vamos con las cajas donde tiene un montón de frutas Goomba. Y listo. Uy, no mandé a volar a la rana. Bueno, no pasa nada, no importa. Mientras no cause problemas, todo está bien. Toma. Y aquí está el espadachín, el cual este sujeto no puede cargar una espada. Vaya caballero. Toma. Uy, casi me corta. Casi me corta en pedacitos. Y vámonos con... Y listo. Tenemos que ir rápido. Y tenemos un diamante. Tenemos diamante, tenemos cristal. No,
Listo, como ven, tenemos diamante y tenemos cristal. Y listo, lo pasamos con pie derecho. Diamante, digo cristal y diamante. Y mira cómo baila. Y vámonos al 1. Solamente para el contrarreloj. Y sí, ese es mi anterior partida. Es mi anterior partida de guardado. Crash, Coco, si ya habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo y el reloj empezará a contar. Intent conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. Vale. Y como ven, ya le implementaron el contrarreloj, lo cual es de lujo. Y eso tiene unos precios que pagar. Hay un precio que pagar. Y listo, ya hemos las cajitas de tiempo, más que todo son las que hay que recoger. Vamos a evitar que me pegue el de la espada. Y vámonos. Y listo. Vámonos. Ups. Me dio la rana, pero no pasa nada. Y listo. Nos vamos. No me acuerdo cuánto tiempo se requiere, pero vamos a ver si superamos la marca o no. Tenemos la reliquia de... La reliquia de Zafiro, creo. Listo. Ya. Ya está. La hemos completado. Y tenemos una reliquia de Zafiro. Vamos a ver si podemos con la de oro o no. Si puedo superar mi marca. No puse cuidado cuánto tiempo se requiere. Pero hay que intentarlo. Tenemos que evitar. Bueno. Olvidé coger el coso este, pero no pasa nada. Y listo. Ese es lo nuevo que tiene el Crash Bandicoot War. Uy. Bueno, ese espadachín me retrasó un poco más. Y hace que evita que rompa el récord. Y hice más tiempo. No he superado, pero bueno, no pasa nada. Y vámonos al cuarto. Y listo, al cuarto de teletransporte. Y listo, habrá que superar 56 segundos, minutos.
56 minutos con 56 segundos con 52 milisegundos. Pero ya eso lo vamos a dejar para otro día, porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Historias de Terror con Uncle Willy, Elucio X, Temajo Catastorm, Matsuyun Gamer, Eda Ross, Carla Velázquez, Garby 7na y Miguel Ángel Gamer Clásico. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!